buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este viernes, 1 de abril de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a ustedes los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos, pues, de esta situación por demás preocupante que está ocurriendo de nueva cuenta en la frontera sur de la República Mexicana. Me refiero a la tensión que se está viviendo entre los migrantes, el Instituto Nacional de Migración y también la Guardia Nacional. Le platicaré las reacciones que continúan de varios sectores políticos y sobre todo empresariales en relación a que continúan estas protestas de los normalistas que mantienen retenida, suspendida, digamos, temporalmente la construcción del paso desnivel que se ubica en la capital chiapaneca, y por cada día que pasa la obra se vuelve más cara de acuerdo con el análisis que ha hecho el sector. Y la noticia que en las últimas horas acaparó la atención de los medios de comunicación tiene que ver con el asunto de Frontera Comalapa. Usted sabe que el próximo domingo se iban a realizar elecciones extraordinarias en 6 municipios de nuestra entidad. Bueno, en Frontera Comalapa ya no va a haber elección extraordinaria porque no hay las condiciones necesarias para instalar 89 casillas que se tenían programadas en esta zona. Permítame entonces, además, informarle, invitarle a que a las 7 de la noche acompañe a mi compañero Freddy Manga para que nos cuente todo el asunto de cómo va a estar la ronda, la primera fase de grupos de la selección mexicana en su participación de Qatar. Hay algunos equipos que, por supuesto, pueden hacer ruido. Estamos hablando que México quedó en el grupo de Argentina, de Polonia y, por supuesto, también Arabia Saudita. Van a ser básicamente los rivales de la selección mexicana en este año que se va a celebrar el Mundial. Ya veremos cómo nos va. Permítame arrancar con esto que sucede desde la frontera sur de nuestro país. Esta por demás situación preocupante entre los migrantes, el Instituto de Migración y la Guardia Nacional. Información la manda mi compañero Ramón García. Mire, la situación de la caravana migrante que partió la mañana de este viernes 1 de abril del Parque Bicentenario allá en Tapachula es sumamente tensa. De migrante que está conformada por extranjeros de diferentes nacionalidades que han acusado corrupción y falta de atención de parte del Instituto Nacional de Migración, al que acusan de haberse dedicado a priorizar a aquellos extranjeros que pueden pagar sus servicios. Por eso realizaron esta actividad que partió con un contingente de aproximadamente 500 personas, le digo, entre hombres, mujeres y niños, y se puede apreciar el contingente que observa usted en pantalla. A su salida señalaron que el primer objetivo programado es llegar a la ciudad de Huixla y poco a poco acercarse a la Ciudad de México, por lo que mantendrán la caminata por la carretera costera para dejar Tapachula, lo que ellos han considerado como una cárcel porque no se les permite una movilización por el país. Cubanos, haitianos, centroamericanos, sudamericanos e incluso africanos caminaron los primeros kilómetros hasta llegar al primer punto crítico. Estamos hablando del punto de revisión migratorio, donde ya eran esperados por un contingente de elementos de la Guardia Nacional y de Migración que pretendían detenerles el paso. Sin embargo, tras muchos minutos de tensión, al ser superados en número, los uniformados tuvieron que ceder y los migrantes lograron pasar sin mayores contratiempos para continuar con una nueva caravana de migrantes en el lado sur de la República Mexicana. Regresando un poco hacia el centro de nuestra entidad, particularmente la región metropolitana, Tuxtla Gutiérrez, hay molestia por parte de algunos colonos en la capital. Se preguntará la razón. Bueno, tiene que ver en parte por muchas de las protestas normalistas. Y le comento que colonos de Plan de Ayala, Ampliación Norte, se reunieron para reiterar su hartazgo contra la Normal Rural Matumaxá, cuyos estudiantes, dicen, han realizado constantes bloqueos en el crucero, la aplicación del Estado de Derecho, la reactivación de la obra y la intervención de los tres órdenes de gobierno para que, por supuesto, se vaya corrigiendo toda esta situación, le digo, aquí en la capital chiapaneca. De hecho, hablando justo del asunto de las protestas de los normalistas, el Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas ha señalado que por cada día que pasa y que la obra está suspendida, al final el proyecto va a resultar más caro. ¿Por qué? Por los salarios,
por la renta de maquinaria, por el asunto inflacionario, incluso en los materiales que se ocupan para esta obra. Aquí los detalles. A una semana de que un grupo de estudiantes de la Normal Rural Matumaxá bloquearan los accesos de la obra que se construye en el paso desnivel de Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez, Arturo Marí Domínguez, presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que este tipo de protestas que impactan en la vida productiva están llegando a niveles intolerables y es necesario la aplicación de la ley. Entrevistado sobre el tema, refirió que estas protestas generan un impacto negativo en toda la ciudad, que se suman a los disturbios con el destrozo de vehículos. Impedir el desarrollo, que no tiene nada que ver con las demandas educativas, dijo, generan afectaciones importantes al sector productivo. Una de las mayores preocupaciones, detalló el líder del sector, es que en el pasado era común que vinieran empresas de fuera para llevarse los recursos. Ahora que hay compañías locales participando en proyectos importantes, refirió, son los mismos chiapanecos los que nos ponemos el pie a través de estas dinámicas. En reuniones que han tenido con el gremio, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hay una muestra de unanimidad en el reclamo de que las cosas tienen que cambiar sobre el comportamiento de los estudiantes, debido a que la cadena productiva a diario se esfuerza por generar economía y empleo, pero no pueden avanzar por un grupo que tiene una serie de exigencias y que terminan con una serie de manifestaciones en diferentes puntos de la capital chiapaneca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. De hecho, desde la parte política, desde el Congreso del Estado, mi compañero Pepe Ortega también nos informa la postura de algunos diputados en relación a la reubicación de la Normal Rural Matumaxá. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que luego de la serie de manifestaciones, protestas, actos vandálicos, así como el cierre de vialidades y el impedimento de la obra del doble paso desnivel de Libramiento Norte por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá, el diputado Felipe Granda Pastrana consideró prudente la reubicación de esta escuela. Explicó que sería lo conveniente porque es una escuela normal rural, como su nombre lo indica, y debe estar en una zona del campo en donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas con relación a los cultivos. Calificó este cambio como algo necesario porque se ha ido este grupo de estudiantes enemistando con la ciudadanía, por lo que ya está resentida y en algún momento pudiera pasar alguna desgracia. La gente se queja y busca a los diputados porque hay una molestia fuerte contra la escuela y lo mejor sería tomar las cosas por el lado mejor, dice, ya que ahorita hay recursos en el INIFECH. Sostuvo que él mismo ha platicado en la Secretaría de Educación, por lo que hay lugares a los que se les puede reubicar a estos jóvenes con suficiente espacio para campo y los cultivos, además del tema de los dormitorios. Una de las zonas de la costa pudiera ser una de las opciones. Consideró que están afectando a la ciudadanía y las obras, así como la vida en general de la ciudad, y la gente que va a trabajar o los jóvenes que van a la escuela no tienen la culpa de los problemas que ellos tienen, por lo que es necesario que estos jóvenes detengan este actuar, y los invitó a evitar este tipo de actos como bloqueos, porque de la labor de los profesores, pero pues esto es lo que nos comentó el diputado Felipe Granda Pastrana, el diputado por Tuxtla. Por el momento, esta es la información. Gracias Pepe. Voy ahora con Daniel y con esta situación que tienen que ver muchas comunidades indígenas, sobre todo las infantiles, vinculadas a la alimentación. ¿Cómo estás, Daniel? Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder. Pues la aplicación del programa Círculo de Alimentación Escolar que plantea la Fiesta del Buen Comer en la zona de Los Altos de Chiapas logró una mejoría en el estado nutricional de la infancia indígena desde su implementación en 2015 hasta su expansión del programa en 2021, lográndose una reducción del 12.8% de desnutrición crónica. El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC, el IDESMAC, Armando Hernández,
Morales presentó los resultados del programa, donde detalló que al comparar los datos de desnutrición crónica que se presentan en las zonas rurales, que son del 44.2% y a nivel estatal del 31.4%, en el periodo de 2015 a 2017, que fue la primera fase del programa, el 32.5% de las niñas, niños y adolescentes de las zonas indígenas de los municipios de Panteló y San Juan Cacuc padecían de esta problemática, mientras que para el periodo 2020 y 2021 solo el 19.35% tenía este padecimiento. Lo que recalcó, pues se observó una mejoría en el estado nutricional de la infancia indígena. En total, 19 centros escolares han sido beneficiados en 10 localidades con un total de 434 niñas, niños y adolescentes en el periodo 2020-2021. Por su parte, la responsable del área de salud comunitaria del programa, Fabiola Zúñiga Ramos, expresó que la Fiesta del Buen Comer está contribuyendo a mejorar el estado nutricional. Detalló que el programa busca proporcionar alimentos de acuerdo a los requerimientos calóricos de los centros escolares en los que tengan comportamientos diferenciados, poniendo especial atención en la etapa preescolar, pues detalló que es la primera infancia la que debe de estar más vigilada. Además, sustentó que se les da seguimiento continuo en el hogar, pues en los periodos de estudio han observado que los hábitos alimenticios en la zona de Los Altos ha evolucionado, pues debido a varios factores, ¿no? La introducción de empresas y todo ese rollo, por lo cual detalló, es importante saber lo que se come habitualmente y lo que se elige de un menú para ofrecerles otro tipo de alimentos que no los pongan en riesgos de obesidad o desnutrición. Ese es el reporte, Adolfo, buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Bueno, llegamos a este punto que le decía yo al inicio de la segunda emisión. No hay condiciones de seguridad en frontera Comalapa. Sencillamente no va a haber elecciones extraordinarias el próximo domingo, 3 de abril. A través de una sesión urgente que se llevó a cabo por parte del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se hizo oficial la cancelación de los comicios extraordinarios para el municipio de Frontera Comalapa por la falta de condiciones y seguridad para instalar las 89 casillas que se tenían programadas. Con eso, más de 52 mil ciudadanos perdieron su derecho al voto. Esta situación, dijo el consejero presidente del órgano local, Osvaldo Chacón Rojas, es una noticia lamentable y triste debido a que quedó cancelada la elección que se tenía programada para el próximo 3 de abril a consecuencia de los disturbios sociales que no pudieron disiparse. En su intervención recordó que toda la logística se había realizado con profesionalismo, desde la integración de los consejos, la lista nominal, así como el apoyo de los funcionarios de casilla y toda la papelería electoral. Para evitar que se llegara a este momento, explicó, agarrar desprevenido. Resulta que básicamente, derivado del registro y verificación documental del proceso de admisión de educación básica para el ciclo escolar 2022-2023, la coordinación del sistema para la carrera de las maestras y maestros de Chiapas ha detectado que algunos aspirantes presentaron constancias apócrifas de cursos extracurriculares, por lo que han quedado sin efecto sus participaciones en estos procesos, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que puedan incurrir conforme a la normatividad aplicable. Hay constancias supuestamente expedidas por la UPN que, al escanear el QR, remite a la dirección electrónica, a una dirección electrónica que no aporta finalmente la información más que la leyenda constancia válida, cuando debería redireccionar a la plataforma electrónica oficial de la institución, que es constancias.ajusco.upn.mx/, y aportar la información certificada de estos cursos. Tenga usted precaución por si le están vendiendo estas actividades extracurriculares. No vaya a ser que se tope con este tipo de anomalías. Y bueno, avanzando con esta información, voy ahora con mi compañero Rodolfo Flores y las expectativas que tiene la Canaco para la Semana Santa en la parte central de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez, señaló que el 72% de los comercios afiliados vislumbran un aumento en sus ventas en este periodo vacacional de Semana Santa. Porras Pérez comentó que durante estas fechas las agencias de viajes y hoteles son quienes tienen mayor demanda en esta temporada, por lo que esperan incrementar sus ventas y ocupación un 40% en comparación al año anterior. Para ello están implementando ofertas y promociones que abarcan paquetes o descuentos especiales.
El líder empresarial remarcó la importancia que tiene esta temporada, ya que las empresas también proyectan una posible recuperación en su economía, considerando las afectaciones dejadas por la pandemia del COVID-19 en estos últimos 2 años. Incluso otros giros comerciales como son tienda de abarrotes, seguros y zapaterías esperan que sus ventas logren incrementarse hasta en un 20%. Por último, el presidente de la Canaco Servitur Tuxtla externó la invitación a todas y todos los chiapanecos a consumir local. Expresó que compremos lo hecho en Chiapas, somos grandes productores, tenemos hermosos atractivos turísticos y además contamos con la inigualable calidez de nuestra gente. Aportemos a la reactivación económica porque con ello le va bien a Tuxtla y por ende a cada persona de la sociedad, expresó. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo. Gracias por esta información, Rodolfo. Y bueno, vamos ya en la recta final con Darwin Mendoza y los temas de cultura. En busca de la Reina de Lectura 2022, el Carretón de la Lectura, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, junto al Programa Nacional de Salas de Lectura Luciérnaga Zona Centro, invitan a las escuelas, salas de lectura, bibliotecas, galerías independientes y organizaciones culturales a postular sus candidatas a Reina de la Lectura 2022. A través de un cartel difundido en las redes sociales, exponen que podrán participar todas las niñas de 9 a 12 años de edad que tengan gusto por la lectura, tanto en su espacio como en la escuela o centro cultural donde asistan. Para la inscripción de las pequeñas promotoras de la lectura, los interesados deberán enviar el acta de nacimiento de la niña a inscribir al correo electrónico googlar47@gmail.com. Por esta misma vía deberán esperar la respuesta de confirmación por parte del comité organizador. Establecen que para la elección de la Reina de Lectura se realizará una exposición de 5 minutos donde las participantes expondrán los siguientes puntos. ¿Por qué me gusta la lectura? ¿Cuál es la importancia de la lectura en nuestros tiempos? ¿Cómo despertar en mis compañeros el gusto por la lectura? ¿Y por qué quiero ser una reina de la lectura? Para la siguiente etapa, la participante tendrá que participar en lectura a voz alta de algún texto de su agrado que no sea mayor de una cuartilla. Indican que la elección de las participantes se llevará a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Zoom el día miércoles 20 de abril a las 17 horas. La candidata que sea elegida tendrá el compromiso de encabezar el desfile del Carretón de la Lectura el día 23 de abril en el marco del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor que cada año realiza el Carretón de la Lectura la maestra Beatriz Espinosa. Finalmente adelantan que todas las participantes obtendrán un diploma y la misión de ser las abanderadas de lectura de su escuela o centro cultural, además de una dotación de libros. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde, el lunes en punto de las 8 de la mañana.